Me toca acostarme. ¿En este mismo? Sí, un poquito para allá. Y de pronto el mundo de los dos. Escucha el sonido. Tan profundo, que entras en un sueño. Pero hablas con un lenguaje muy real. Pero tienes que decir lo que me está diciendo. Uno. Dos. Tres. Ahí tu lengua se te enreda y yo te voy a hacer preguntas. Tú me respondes con una naturalidad, pero no es español. Solo tú sabes qué idioma es. ¿Está listo para hacer esa sesión para analizar la máquina? Rembeck. Más duro. Rembeck. Ok. Cuéntame un poquito de tu vida. De
Bro. Estoy de acuerdo. Bro. Estoy muy de acuerdo. Pero ha estado muy feliz en esta existencia. Bro. Y si no quisiste a Brasil, Bro. muy malo para nada. Le Eso de lejos, sí, para que yo lo lea. Vas a ir a una existencia donde tú conoces el inglés. Uno, dos, tres. Y recuerdas hablar en inglés. Vamos a decir que en una existencia con esa lengua. Working is conductor, Y es de donde Estados Unidos, pero de otro país. Perdón. Es inglés, así que necesitaría reír la vida para medio entender. Yes. Entonces, en este momento, mira a ese que está hablando inglés con un portal. ¿Cómo te transfiere conocimiento de inglés? Te transfiere. Y eso va a quedar en tu memoria piedra atrás. Y vas a crear como un proceso, por lo menos, de libros en inglés. Y lo vas a entender sin necesidad de traducir sin naturalidad con mucha naturalidad. Y en la medida en que pasen los días y más días esos videos, pues más vas a recordar. ¿Estás de acuerdo o no? Okay. Muy bien. Entonces, recuerda que eso, ese inglés que te va a empezar a escuchar cada vez más y más. Y en muy poco tiempo vas a ya hablar en inglés y también vas a hablar en español, ¿sabes? Ah, que después de que en la casa como van a entender. Entonces, sigamos, sigue contestando en inglés, que de ahí me lo entiendo. Y vamos a llegar a Matías. Convencido, vamos a permitirle la mejor energía que se pueda. Okay. Entonces, cuento de 1 a 3, ya sabemos que el inglés se empieza a aplicar ahora en ti, sin ningún tropiezo, sin ninguna inseguridad, sin ningún miedo, sin ningún trauma que tuvieron en la frente. Ya lo explorando en la medida que quieran, en tu libertad. Y me vas a hablar en español, que tú dominas el español. Y vamos a buscar a Matías. Y ya estamos haciendo el viaje. Y mira, como si fuese una bolita de energía que va con velocidad, y nosotros vamos a entrar en una bolita de energía. Y contactamos con Matías Cedinho. De Mauricio y yo. Con este espíritu que necesitamos hoy a ver. Si vamos a salir con el cuando lo contacten, ¿no? 1, 2, 3.
salió corriendo. ¿Cómo lo ves? Mayor, menor, ¿cómo lo ves? Menor. ¿Cómo queda? 3 años. ¿Cómo conocer a Nora? Y conocer a su familia, que lo han visitado. ¿Pero se entiende cómo? Eso es que ya conoce. Aún ya estoy ahí, ya lo conozco. Y diré que no tengo nada que confesar la cosa. La mayoría de las cosas que entiendo. No se deja correr porque estás jugando. Ya, claro. Como diré que tan pronto termine, quiere jugar, que si no la tiene. Ya lo tengo alzado. Identifica bien que usted es. Porque como lo puede ganar a uno, si lo utiliza bien, tú sientes toda la energía de él, su nobleza, todo lo que es. Se siente algo. ¿Qué es eso de mí? No. Entonces, primero, cambiémoslo, abracémoslo con él, muy afectivo con él. Mi papá está asustado. Mi papá, ¿por qué está asustado, papá? Cuando la mamá quedó en embarazo. ¿Cómo? Cuando la mamá está embarazada. Sí. ¿Y por qué el papá tan no sabe que la mamá está embarazada? ¿O quedó embarazada? Porque le iban a rechazar el hijo. Porque le iban a rechazar el hijo. La misma familia. Sí. Para que la familia no quiera. Sí, ya, para que lo acepten dentro del pesar de ese pobrecito, ¿sí, más o menos? ¿Cómo que sí? Como la historia se puede cambiar. Entonces, pregúntale a María. ¿Te quería decir que cambiar la historia? No nos afecta, pues que no nos afecta. No nos tenemos por qué estar rogándole a la gente que nos libera o que nos afecta. Ya estamos al final del mundo. Que se está tan no es lo mejor que puede hacer. Dice que son. Que es la abuelita. Dice que es la abuelita. La abuelita es la que. La que no acepta a mí. ¿Cierto? Y es la que lo puede aceptar. Cuando vea al niño el dolor. Por culpa.
Vamos a tener la ambulancia. Llama la vuelta. Que va en directo a la mano derecha. Bueno, en directo a la mano derecha, que te dijo. ¿Sí? Diría, ¿cómo está mal la mamá? ¿Cómo morir? Tela. Tela. Diría que se va a la comida para la derecha. No sé. Si no se escucha, de todas maneras, ella es la que va, ella es la que está sufriendo. Y va a perder a su hijo. A manera de que se dé cuenta que el espíritu, que ella tiene, que es una maldad que se comiera. Que es una maldad que de todas maneras no es. Pesada, pero que puede generar mucho dolor. Dile a ella que si ella no deja salir a su hijo, este se va a ir con resentimiento. La madre de vuelta, que no puede salir aquí como persona. Dile a ella que él dice su propia manera, su propia cosa, su propio hijo, su propia llamada. Que le da el victor. Algo que le dio hasta el monstruo de Olvata. Creyendo que también dejó el cuerpo. Al retenerlo. Quizá quería tenerlos todo el tiempo. A los hijos. Para que le ayudaran. Que le ayudaran. Entonces, en su caso, porque ya no tuvo papás. Ya no tuvo papás. Los papás la abandonaron. Dice que sufrió mucho en el internado. ¿Sufrió mucho en el internado? Por eso ella quiere proteger a sus hijos de todo. Y dice que a veces no, que la dependencia no es buena. Y eso no lo olvida. Hay alguien que protege a ellos. Pero quitarle la sala para que ellos puedan volar y vivir. Primero que los no se puedan tener un hijo. Si se quitan la sala, llegan a su casa. Y vienen de los hijos. Y a veces los hijos se culpan a su hijo, a su papá o a su mamá. Y tú, en el hotel, no tienes la mala intención de hacerle daño. Pero hay intenciones que a veces uno se pone mal. Y lo que hace es lo contrario. Y debes tener la piedra de ley. Y ella quiere. No detenerlo, porque cuando uno lo detiene más rápido se van, o más rápido lo oye. O más rápido. Ella no quiere detenerlo. ¿Cómo? Ella no quiere detenerlo. Entonces, ella hubiera querido tener más estudio para ayudarles más. Yo creo que estudio.
cuánta gente tiene estudio y no puede dar vida. Ya se graduó, ya es profesional, y quiere ayudar a mi mamá. Porque mi mamá no ha tenido tantas cosas. Y me lo consiguió entrar. Entonces, un cartón no sirve. Sí, sirve como para ver un diferente, como para tener un oficio. Pero hay tantas saturaciones de profesionales que muchos estudiantes, a un estudiante no han podido ser. La mejor ayuda no es material. Tú puedes ayudar a tu hijo, a tu sobrino, a la nuera que se llama, a la nuera. Como un amor, y eso vale más que cualquier estudio, que cualquier ayuda material, porque cuando uno ayuda con amor, la otra persona irradia amor, y el amor no abandona nada más. Así que en el día se le echarán. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Dice que ya los quiere. Los quiere tanto que la gente los ama con el alcohol. Y no los deja de vivir. Y ellos quieren vivir. Dice que decían mal. Pero porque tú crees que desde el contexto que viven mal. ¿Y qué están viviendo mal? En las amistades que tienen. En las amistades. ¿Qué tienen las malas amistades? ¿El hijo o la esposa es una mala amistad? Dice que no la ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque no es una mujer finita, que te va a dejar dominar por la suegra, que va a hacer lo que la suegra quiere. La que domina a su esposa. Que quiere mandarlos a todos. ¿Quién quiere mandar a todos? Bueno. Y tú, ¿tú también quieres mandar a todos? No. Entonces, es que entonces no va a afectar la esposa del hijo. ¿Qué quieres decir? Y los dos que tal. ¿Cuánto le pegaron? ¿Cómo le pegaron? ¿Tu historia? ¿Tu la historia? ¿Cada uno era la voz? ¿Sabes por qué te pegaban a ti? Porque te faltó mucho amor. ¿Y tú? Tú eres una mártir y nadie te golpea. ¿Por qué? Porque tú te alejas de esas personas y de matar. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no está con ellos ahorita? ¿Qué está con uno? Y el maltratado. Ahorita no, pero con los jóvenes. ¿Sí o no? Sí. Ya que lo aguantaste, que por lo menos yo no soy capaz de aguantar una maltratada. Yo voy a dar yo voy a aguantar así, y ya por lo tanto se amansó, porque ya estás acostumbrado. Pero a ti te falta mucho. Tienes que vivir. Sigo viviendo por el pasado. Mira la tele.
incluso lloraría y dice que no puede. ¿Por qué no puede? Porque la amarraban y le pegaban. Cada vez que tú te recuerdas, llorando y dice que era el único que la respetaba. Y la respeta. Por eso es que tiene el celo, porque tiene una mujer. Él era rival contigo. Y él era a vuelto como una rival con el yo, mi esposo. Y él sí. Si tú quieres que tu hijo te respete, que te colabore, que te ame como hijo, que él sea solidario contigo. Sí. Entonces tienes que dejarlo libre. Déjalo, que él se lo eche por la dirección. Apóyale en todo, hasta las cosas que diga. Ya que, bueno, dice que los vio peleando. Y la pelea como palabras, ofensas, como palabras que daba cachetadas. Ella le daba cachetadas a él. Sí. Claro, porque como tú, mientras que él ha sido maltratada, tu hijo está repitiendo la historia. Tu hijo es la imagen tuya de nobleza, de sumisa, de quieta, ¿cierto? Una mujer que no reclamó. Entonces, tu hijo es tu doble, en personalidad y carácter. Y llega una mujer que es la imagen de tus esposos, grosera, al muchacho. Tú quieres ayudar a tu hijo, ayudando a un hijo, para que no sea como tus ex esposas o tus ex parejas. Sí. Para eso, y para que te dejes de mí, ¿cierto? Sí. Y ese niño causa lo que ustedes están viendo.
Ahí se te va a cargar una culpa espiritual. Yo sí que le gustaría por lo menos hacerlo. Alzarlo. Pero sí le gustaría ver a un niño sano, ¿sí? Sí. Bueno, estamos en proceso. Necesitamos que tú aceptes a tu hijo en la libertad. Si es el único que te ha respetado, él no es tu pareja. Dejando por eso. Tú quieres darle esa libertad a tu hijo para que él aprenda su experiencia con la música. Para que no repita tu historia. Me está abrazando y me dice que cómo hace. ¿Cómo me dice? Me está abrazando y me dice que cómo hace. Me abraza y me dice cómo hace. Dile que estamos aquí para ayudar. ¿Listo? Abrázala y dile que primero hay que entender que el hijo solamente es el hijo porque nació en un círculo familiar. Pero el espíritu no lo creamos nosotros. Déjame por ahí. Es un espíritu que quiere compartir con ella una espíritu. Se llama Mauricio. Porque ella no creó al espíritu. Ella debo de la lección. Ella no creó el espíritu. Se hace que dice mi hijo. Es esto que mi hijo tenemos que amarrarlo por generaciones y por eternidades. Un espíritu amarrarlo para que me quiera y para que conmigo, eso está mal, mal enfocado. Él viene a compartir contigo desde el amor en un planeta donde se llama mamá e hijo. ¿Quién te diría eso? Revisa. Si tu hijo Mauricio, en otra existencia, tuvo algo que ver contigo como familia, puede ser pareja, hombre o mujer, no importa, revisa, 1, 2, 3. Y ahí vas a encontrar si Mauricio, tu hijo, en otra vida, fue pareja tuya. No. No. ¿Lo conocías? No. No. Vamos al momento donde tú eliges que Mauricio sea tu hijo. Y los dos están hablando. ¿Cómo es eso? 1, 2, 3. Antes de estar en el vientre, el espíritu de Mauricio. ¿Cómo fue que llegó a ser tu hijo? Quería llegar a donde está. ¿Cómo? Quería llegar a donde está. Quería llegar a donde está. ¿Y cómo está? Es que ¿qué va a aprender contigo siendo tú la mamá? Las cosas que no se deben hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Egoísmo. ¿Y quién es el egoísta? Ella. Una pena. Sí. Quiero decir que estamos descodificando para que ella logre darle esa libertad al hijo Mauricio. Entonces, dígame cómo es. Ahí vamos, ella va entendiendo su pasado, ¿cierto?
vamos en la mente de que ella contacta al espíritu y maldice para que sea hijo. Uno, dos, tres. ¿Cómo fue ese encuentro para que decidieran ser familia? Mauricio quería ser intercesor. ¿Mauricio quería ser qué? Intercesor. Intercesor. ¿Qué es lo que quiere interceder ahí? Por los defectos de la mamá. Defectos de la mamá. Pregúntale a mi altera si ella sí está entendiendo lo que Mauricio, la intención que Mauricio tiene en darle ese entendimiento de que de no tener ese rencor y ese odio a cosas. ¿Sí está teniendo mi acción? Sí. ¿Y si está teniendo entonces por qué no le respeta a Mauricio sus decisiones ya en la tierra, ya siendo mayor de edad? Porque ella quería otras cosas para él. Ella quería otras cosas para él. Pero mira en la escuela que ellos cuando contactaron para hacer familia llegaron a unos acuerdos y que lo recuerden en este momento. ¿Qué acuerdos hicieron? Uno, dos, tres. No sabía que era para eso. ¿No sabía que era para eso? Pero ya lo sabes, ¿cierto? ¿Tú quieres seguir con esas cosas feas que arrastran con espíritus, con familias, con razón? ¿Qué quieres sacar en este momento de tu alma que no te ha servido para nada? Antes vas a alejar a Mauricio con esa existencia tan buena que tiene y lo va a alejar, se va a ir lejos con las cosas, porque tú tienes algo muy oscuro en tu corazón. Y aún el niño Matías pues, sufre, él está viviendo la consecuencia del mal de ustedes, de sus malas interpretaciones, de sus malas creencias. Sí. Y tú ya ves que futuro de ti vas a tener un sentimiento de culpa muy duro. Sí. Y que tú vas a... Ese sentimiento de culpa, ve a ese futuro. Ese sentimiento de culpa, ¿qué va a causar en ti? En el cuerpo, qué dolores, en el alma, cuéntame, evalúa ese, eso que estás viendo. Va a llorar mucho. ¿Cómo? Que va a llorar mucho. Por el sentimiento de culpa. Sí. ¿Y esa idea quiere ser como la llorona? Le va a dar migraña. Migraña, imagínate, qué más. No va a poder dormir. No puede dormir. ¿Qué más? Pero hay mucho dolor en el cuerpo. En el hígado. En el hígado. Ahora, tú estás cargando al niño, tiene que siempre. No quiere ver el niño, sí. No lo quiere ver. Y entra el pensamiento de él, ¿qué piensa de ti? El caos de esa familia. Que si el abuelito hubiera hecho algo, no estaría así. Ya también te culpa, ¿cierto? Sí. Está en el espíritu que tú tienes
cierta, no, no hay una culpabilidad, pero si tienes un grano de arena para que sucediera este caos, ¿cierto? Sí. ¿Quieres cambiar la historia? Sí. Tienes toda la oportunidad de cambiar la historia. Entonces, ya diste a todos, si tú quieres sufrir a ti como el niño. Y eso no es de Dios, hablo de Dios amor, ¿no? No un Dios con barba ni nada, Dios amor, ¿no? Eso no es de esa vibración. Entonces nos devolvemos allá donde tú contactas a tu hijo, a Mauricio, y él va a ser tu hijo. ¿Quieres someterlo como estás haciendo? ¿Seguir sometiendo? Sí. No. Ahora, ya no lo sometes, aceptas a la esposa, la integras a tu familia. Si algún día Mauricio toma la decisión de dejarla, que sea decisión de él. Si algún día él toma la decisión de estar toda la vida con Wendy, porque ella es una gran mujer, que sea decisión de él. ¿Estás de acuerdo? Se puso a llegar y dijo que sí. Claro, porque es que era la mejor opción, ¿cierto? Porque tú vas a todo el impacto que tú quieres transformar la historia de ellos para, digamos así, para mal, pues se te va a devolver. Pero no es porque alguien se la devuelva, no, es uno mismo que te da esa vida, ¿no? ¿Quieres dejarlos libres? Que aprendan ellos de sus errores también. En este momento, señora Estela, tú te sientes descargada, liviana, feliz, porque las cosas no se consiguen a través del dominio, sino a través del amor. Si tú quieres transformar a Wendy y ayudarle a ella, hazle desde el amor. ¿Estás de acuerdo o no? Porque ella posiblemente también ha recibido maltrato como tú lo has recibido. ¿Cierto? Sí. Ella no conoce el amor. Hay que enseñarle. Enseñarle el amor. Si quieres. Dejando todas las mañas que no tienen, que son tóxicas. Ya sabes que Wendy te va a dar un nieto, ¿cierto? Sí. No dudes que este muchachito es de quién será, que no es de mi hijo. No lo dudes. Eso impacta en el alma del niño. Porque él está escuchando todo lo que tú dices, él está sintiendo todo lo que tú sientes. La rabia, todo eso es, y él siente que no es amado por la abuelita. ¿Quieres que tu hijo, tu nieto te ame también? Sí. Nuevas generaciones menos tóxicas que tus esposos, o los hombres que han estado contigo son maltratados. Sí. Entonces, llama a Wendy y a tu hijo Mauricio. Esa es la ansiedad y con ya está por ahí. ¿Cómo lo ves? Contentos. ¿Cómo? Contentos. Exprésales tu esencia. Tu esencia es el amor, la comprensión, la solidaridad, el apoyo. Exprésalo. Y discúlpate por
lo que tú estabas tratando, tratándole a él. Estaba yéndose por otro camino, por una historia muy triste para todos, era muy triste para todos. Después de todo eso y me cuentas qué hacen ellos, cómo se sienten, llénalos de cariño, de amor. Y tú en este momento estás conociendo el verdadero amor, así hayas estado amarrada y maltratada de todo. Pero tú eres libre, por más que hayas estado encerrada, tu espíritu es libre. Y aún cuando estés en el cuerpo, sigue siendo libre. Cuando ya todos estén felices, me avisan. Sigue triste. ¿Sigue triste? ¿Sigue triste? Sí. Busca la esencia de esa tristeza. Sabiendo que ya dijo está más feliz, que las cosas también, porque ya no está esa persona que irradiaba mucha energía tóxica. ¿Qué es lo que está haciendo el triste? Una infidelidad. Una infidelidad. ¿De uno de los dos hombres que tuviste o tú fuiste infiel a uno de esos dos hombres o a otro? Ella fue infiel. Ella fue infiel. Sentimiento de culpa. Sí. ¿Con quién fue? ¿La existencia de la de esta última o esta que estamos? Sí. ¿Y por qué tan triste? Porque el esposo es bueno. El esposo es bueno, pero el que está ahorita con ella. Sí. ¿Y cuando tú fuiste infiel, él te pegaba? No. ¿No? No te pegaba ni nada. Que allá era hombre bueno. Sí. ¿Y qué te impulsó la entienda? ¿Te sentías sola? No. Entonces. Quería vivir lo que nunca pude vivir. Bueno. La, esa infidelidad, tú no te culpes. Tú tenías que vivirla porque en esta existencia tenías que vivir ese cariño que tu esposa no te da. Si tú no lo vives, te mueres frustrada. Pensando en por qué no lo vives. Ya. Y malos sí, malos sí. Pero en lo que estamos evaluando, todo tiene una razón de ser. ¿Disfrutaste ese momento? Sí. Entonces, ya cubre esa necesidad que tu esposo, por su dureza o por su nobleza o por lo que haya sido, no te ayude. Y él sigue siendo bueno, y tú sigues siendo bueno. Es como un ejemplo. Muchos muchachos no han tenido niños. Muchos no han tenido niños. Trabajando desde los 5 años.
llegan a 40 años y se vuelven niños. ¿Por qué? Porque ellos tienen una deuda con la vida de experimentar la niñez. Y se vuelven como a veces irresponsables, a veces juguetones, porque ellos tienen que vivir esa experiencia. Para el espíritu no hay edad, no solamente cuando está uno aquí en esta dimensión. Pero él en esta dimensión vivió su niñez a los 40 años. Se retira de trabajar porque no conocía qué era tener amigos. Se retiró de estar con tanta responsabilidad. Todo lo logró porque quizá ahorró plata para poder estar vivo. Y una responsabilidad de un ser mayor. Y él no se arrepiente. Dice, soy el mejor niño de 40, 50, 60 años. Y está feliz. Quemó una etapa que tenía en deuda. Quemaste una etapa que tenías en deuda. Pues lleva que ese mejor recuerdo, llévatelo. Es un buen recuerdo. ¿Te ayudó a vivir esa experiencia? ¿Te sentiste viva? Sí. Eso, guarda eso y te vas a sentir cada vez más viva. Ese sentimiento de culpa lo que va a hacer es hacerte daño. ¿Quieres mantener esa carga ahí en tu espalda? Sí. Entonces, saca esa carga. Mira cómo se desvanece. Cómo te sientes liviana. Y feliz. Y ya. Y estás con el gran hombre que tú sabes que es. Gran hombre hoy en día porque también te maltrataba, pero si ya es bueno, pues fenomenal. ¿Y te sientes todavía abandonada de este hombre que es tu esposo? No, entonces ámalo. Esa experiencia te olvidó también a amarlo más, ¿sí o no? Entonces ámalo y no guarda ese sentimiento de culpa y eso feo. Lo que haces es intoxicar, que te vuelven un veneno. ¿Ya salió esa carga, ese sentimiento de culpa? Sí. Eso. Ya salió. Ahora, ya que estás más liviana, más sana, más identificada con el amor, ¿cómo ves a Wendy y a Mauricio? Bien. Bien. Ahora, el niño. ¿Cómo lo ves? A Matías. Mira. Ve allá cuando él en algún momento estaba contigo. Mira a ver si continúa ese patrón. Ya sabiendo que estás cambiando la historia. Mira a ver si que esa causa ya se desvaneció y se cambió la historia. Se cambió. Él no puede ni treparse también. Ya sabe que hay que perder también si pasa sin bolsillo también. Bueno. Mira el niño que vaya a los 11 años. ¿Qué estás haciendo? En un parque. 12 años. En la escuela. 13 años. Montando caballo. Ya es fuerte, ¿cierto? Ya camina bien. ¿Cierto? Sí. Mire que si él quiere esa vida, con todos sus sentidos, con toda su sabiduría, con su bondad, con su bien. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Ministro, con todos sus sentidos, con toda su sabiduría, con su bondad,
también. Sí, pero ya no. Pero decirle que ya se adoptó con buenas reflexiones un camino muy bonito donde todos ganan, donde no va a generar felicidad, sino mucha alegría. Y me interesa la alegría, está muy feliz. Vaya a los 10 metros. ¿Y por qué a ese descenso, como distraído, viendo a un punto fijo? ¿Y por qué no da? 1, 2, 3, va para allá. La posibilidad de expresarnos qué está viendo, qué es lo que le distrae, qué lo pone así como tenso, qué está ayudando, todo está ayudando. Un espíritu ronda la casa. Un espíritu ronda la casa. ¿Y ronda toda la casa o solamente un territorio dentro de la casa? Toda. Toda. ¿Cómo es? Es grande y blanco. Grande y blanco. La cabeza como es. Una persona común y corriente. ¿Qué le está causando a esa persona? ¿Qué sientes? ¿Qué te transmite ese espíritu? Nervios. Nervios. ¿Y cómo expresan esos nervios? Me paraliza. Me paraliza. ¿Te paralizas tú por los nervios o él causa tu paraliza? Te paralizo por los nervios. Ah, te paralizas por los nervios. Te da nervios, miedo y todo. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué le tienes miedo? Porque es muy grande. Porque es muy grande. ¿Y es que hace en la casa? ¿No puede lo has observado? ¿Qué hace? La verdad es la de un hombre. Camina por todo lado. Camina por todo lado. ¿Quién habla? Contigo. A veces. ¿Qué te dijo? Que no me asuste. ¿Cómo? Que no me asuste. No te asuste. Eso es bueno. Porque es que es una que se asusta. Porque nos han enseñado el miedo. Tú, Matías, sabes que el miedo no lo deja entrar aún. ¿Y tú quieres avanzar? Sí. ¿Tú sabes que ahorita entre espíritus estamos hablando? ¿Y estamos ayudando? ¿Tú quieres ayudar a este espíritu? Sí. ¿Y tienes toda la sabiduría? En ese momento tú recuerdas que tú eres un niño. Estás en un cuerpo de niño. Pero el espíritu es un viejo, ¿cierto? Sí. ¿Lo hallamos? Sí. Bueno,
le llaman. Ya no tengo miedo, pero no por ahí, porque ya estoy entendiendo entre mi crecimiento y mi despertar. No tengo miedo, ahora sí vamos a hablar. Ya no. Alto, robusto, hombre, mujer, hombre, mayor, menor, descríbeme a todos. Mayor, bigote, sin bigote, noble, el hombre que hace ahí, fuera de teatro. No, me está cuidando. ¿No te está cuidando? No. ¿Qué hace ahí? Quedó perdido. Perdido. ¿No sabe cómo llegó ahí? No pudo irse. No pudo ir. ¿Hace cuánto murió? O nadie se muere, pero hace cuánto se paró de correr. Desde el último. 30 años. ¿De qué ciudad era? De aquí de Bogotá. De Bogotá. ¿Él ya sabe que es en casa? Sí. ¿Y él sintió el impacto de la familia? Sí. ¿Hasta qué momento estuvo con la familia? Para él, él parece extrañado. Casi todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con el presidente de tu familia? Unos 5 años. ¿Y él por qué no es tan contigo? Unos no se han muerto. ¿Y los que ya dónde están? No los he encontrado en ningún lado. No los he encontrado. ¿Por qué crees que estás extraviado? No conozco el sitio. No conoces el sitio. ¿Y no puedes salir de él? No puedo ir. No has podido. ¿Encerrado? ¿Te sientes encerrado? Sí. ¿Algo como si hubiera absorbido? No. Apareciste ahí de la nada. Es que esta casa es cerquita a la mía. Sí. Cerca de la tuya. ¿Cómo te has sentido hoy? En todos estos años. Tranquilo. ¿Quieres permanecer más ahí? No. No vale la pena, ¿eh? No. Al tú irte, el niño empieza a estar relajado, tranquilo, tenso, no tenso. Se puede calmar. Se puede calmar. Es que se pone incluso que dice esto. Ahí está Matías, ¿cierto? Sí. ¿Qué, cómo te está tratando? Bien. Bien. No me gusta la risa que tiene. ¿No te gusta la risa? ¿Por qué? Porque no me gusta verlo como se ríe. ¿Qué le dices al niño? La boca tiene la como la forma de la boca de un demonio. Revísale al niño. Si de pronto hay alguien que también está fingiendo. No. Mira el ambiente del niño. Si hay algo malo ahí, algo que no esté. No. No.
predica si el niño es de baja vibración. Muy bebé. Muy bebé. Y la debilidad lo hace que atraiga o que él actúe de esa manera. Que actúe de esa manera. Muy nervioso. Ok. Tensiona con nada. Tensiona con nada. Ahí está Matías escuchando. Sí. Y él. Entonces. ¿Cómo se llama? ¿Con qué nombre le gustaría que llamáramos al espíritu que está dentro acá? Tengo nombre. ¿Qué nombre es? Roberto. Roberto. Entonces, Roberto, ¿qué debe ser el niño que también sea negativo para poder alificar ya ahí? A ti te va a ayudar a alificar. Tú te sientes en este momento muy contento por lo que estás haciendo. Y también vas a encontrar tu camino, te enseño a encontrar. Bueno. ¿Qué más tienes ahí en Matías? Está bien. ¿El niño está bien? Sí. ¿Por qué tan débil? Tiene como ganas de irse, no sé. Tiene ganas de irse. Sí. Claro, lo que pasa es que como él no ha sido aceptado desde el vientre, para él es un impacto. Es que no, es como estar en una casa, uno lo recibe en la visita y no sabe que hay hipocresía y no quiere irse de una. Porque sabe que no es cierto. Pásame a Matías un minuto. Matías, ¿tú quieres todavía ser reconocido? Sí. ¿Tú perdonas la ignorancia de tu abuela, de las personas que quizá no han aceptado que estuve en casa? Para que seas fuerte. ¿Quieres irte de aquí a este planeta rápido o quieres experimentar lo mejor dentro de lo más bonito del bienestar? Quiero aprovechar que vine. Eso, ya que estás decidido a experimentar algo muy bueno acá. Sí. Deberías que lo que la. ¿Por qué tú eres tan débil a eso? ¿Ha sido por culpa de ese recibimiento que no fue muy agradable para ellos? ¿O por qué te sientes tan débil? ¿Hasta te dominan? ¿Manipulable? Mi abuelita siempre maldecía. Las maldiciones. Decía cosas feas. Cosas feas en contra de otros, ¿cierto? En contra de mí. ¿En contra de ella? ¿Qué decía? Que ya no merecía vivir. Que no merecía vivir, ¿qué más? Que yo le había quitado todo lo que ella tenía. De todo lo que ya tenía, ¿qué más? Que mi mamá era lo peor que había. Tu mamá era lo peor, ¿qué más? Que entre nosotros le habíamos acabado con la vida. Que la acabaron ahí a los dos. Sigue sacando todo lo que te escuchaba. Lo
con los datos que tú te clavabas, pero ya no te los vas a clavar. Solamente coges uno por uno y lo metes en un vasito. ¿Qué otro? Que antes el centro de atracción era ella y ahora soy yo. Antes el centro de atracción era la abuelita y ahora es el niño. Sigue explorando. Pero saca todas esas balas que te inyectaron, que no sirven para nada. Y va sanando donde impactó. Va sanando en tu alma los impactos. Lo que vayas encontrando, así lo identifiques bien claro, sácalo y mételo en este vaso. Aún mira cómo el vaso atrae todo lo que te impactó, que ni siquiera tú sabías que te había impactado. Cuando estés totalmente vacío de eso, me dice, vacío, limpio. Aún de otras existencias, lo tóxico que tú traías se va para ese vaso. Que te vas a empezar una vida con mucho bienestar y mucha bondad. Ya. Ese vaso mira cómo se esfuma y se va. Y no se va a pegársele a otro. Ya lo convertimos en una medicina para el alma, pero muy bueno de bondad. Se esfuma y pierde toda su esencia de maldad. Y tú te sientes libre. Fuerte, no eres débil, tienes una voluntad muy fuerte. Y no van a llegar personas y te van a manipular y tú le vas a creer, no. Tú eres el influenciador para el mundo, pero no eres quien va a ser manipulado. Tú vas a influenciar a muchos para el mundo. Y te llenas de una sabiduría. La sabiduría es lo que construye, es lo que hace que el amor exista, es lo que hace que haya cordialidad, que la gente esté tranquila y relajada y muy feliz. Entonces esa es la sabiduría, es la que conduce a buenos caminos. Entonces tú la estás adquiriendo. Tanto que es que en el momento que tú tomes decisiones, se manifiesta ese saber. No eres ya no tienes esa sonrisa como de débil, como entre mal y bien, no tienes ya una sonrisa que la gente le encanta. Entonces, estás tú amabilidad. Mucha fortaleza, no muestra de vida. Y ya no vas a hacerle caso a la gente que lanza unos dardos de veneno. Porque ese veneno es de ellos, pero no es tuyo. Todos los que ofenden, que ellos están envenenados, pero ese veneno no llega a ti, ni a tu familia, ni a los seres queridos, porque tú vas a querer a muchos y los vas a contagiar de verdadero querer. Y te sientes muy fuerte, muy fuerte. Tienes que ser reconocido sabiendo que tú tienes que reconocerte. Sin importar que otros no te reconozcan. Sí. ¿Todavía quieres ser reconocido? O tú te reconoces y ya basta. Eso es el mejor
la mejor medicina, que tú te ames. No necesitas que te ames. Yo me... Al tú amar, automáticamente llega gente amorosa para ti. Y los que andan odiando y criticando no se acercan a ti, porque no logran contaminar. Perdonas a la abuela, perdonas la ignorancia, las palabras que ella decía, sabiendo que ella hasta ahora está aprendiendo a querer, porque hasta ahora está conociendo el amor. Igual a todos los que son tóxicos. Hay que perdonarlos. Pero ellos por sí solo se alejan de uno porque no son compatibles. El veneno con el tóxico no son compatibles. Por eso es que se desintegra el veneno. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Ve allá al cuerpo del niño Matías. Llama a Roberto. ¿Roberto, estás ahí? Ahora sí, cuéntame, ¿cómo ves al niño de chica? ¿Cómo le ves la sonrisa? Bien. El carácter. Fuerte, pero bien. Su voluntad. Bien. Su bondad. Bien. Automáticamente todo eso se proyecta y te contagia también de ese bien. Roberto, ¿quieres alejarte ya de esa casa donde tú no estabas haciendo daño ni nada, tú estabas extraviado? Sí. ¿Tienes algo que podamos ayudarte que no has podido entender? Dolores, sufrimientos, angustias, rabia, etc. Miedo. Deja a mi esposa porque ya era tiempo. Dejaste a tu esposa porque ya era tiempo. ¿Sí? Sí. Y hay algo que ya... Que la dejé sola. La dejé sola. Ella todavía está con cuerpo. Sí. Aquí, ¿ella qué edad tiene ahorita? 84 años. 84 años. Vamos a ir a visitar. Y esto es algo que de todas maneras, como saben, diferentes planos. Ese amor que se ha guardado te salienta. Porque tú, me imagino que has guardado ese amor de tu esposa, ¿verdad? Sí. Si le expresas y le explicas que llegará el momento para él, se van a encontrar. Si los dos desean, se lo contrario. Si los dos desean, que hay que respetar la voluntad de los tres. Sí, claro. Si tú la vas a entrenar de amor, y le vamos a sacar todos los sentimientos de soledad, todo lo que ella puede estar sintiendo ahorita. Vamos a ver. ¿Cómo? Enfermita. Enfermita, vamos allá. Uno, dos, tres. Tan fácil que ya estás ahí. Ya no te debes extraviar y esa casa ya es insignificante. ¿Cómo está tu esposa? Permita. ¿Tú la dejaste hace 30 años? Sí. 30 años. Habla con ella y actualízala. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cómo eres tú hoy día? ¿Cómo entiendes el partir? ¿Cómo entiendes el amor hacia ella? Explícala. Llénala de alegría. ¿Y ella se volvió a casar? No. ¿Infiel a ti?
cualquiera de las modos que esos recuerdos son muy bonitos. Actualízale lo que has pasado en los 30 años, el extravío, el ayudar a otros. Explícale que cuando él partió me dijo que tú querías que allá estaba dentro del plan tuyo. Ya si quieren otra existencia, vivir más de lo que ustedes decían. Pero no en un planeta como este. ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué le dice conmigo? Mire que en el momento justo, pero no porque nuestro esto quiera llevarse, sino cuando ya le decimos, quiera el amor y mucho amor. Y dile que si algún día van a vivir otra experiencia, no. ¿No lo sabes? Para los dos va a ser mensaje. Si ustedes lo deciden, aún sin ser pareja, ya están libres en el espíritu, no vuelvan a planeta Tierra. Hay otros planetas igualitos, pero llenos de amor y de la verdad necesita. Se instalé a un lugar de esos. Entonces, toda su existencia no va a ser en un planeta de estos de mucha baja vibración. Así les digan que es que la misión, que es que toca ir allá a ayudar a otros caídos, no. Entonces no van a escoger un planeta de estos. Van a escoger, van a ir a un lugar donde, muchos que ya está identificado, miren ahí el lugar, donde hay una paz, una tranquilidad, ahí sí hay mucha creación, pero solo creación es buena. Hay solo bondad, solidaridad, diálogo, pero es un diálogo que no conoce la maldad. Todos hacen lo que corresponde, pero todos son felices. Y no hay engaños. Son paraísos. Y ustedes van a identificar desde el alma, porque el alma se da cuenta que no hay engaños, que no hay maldad, que es ese lugar, lo sienten, usted está en una alta vibración de amor. ¿Ya lo identificaron? Sí. ¿Sí quieren un lugar así o quieren llegar a un caos de planeta? Está mejor. Sea el mejor. Y ahí se van a disfrutar de verdad, ¿no? Que es lo que uno no vivió en este planeta. Y ustedes se convierten ustedes en avatares para ayudar a muchos. Pero sin vivir la desgracia de esos muchos. No se necesita vivir la desgracia para uno ayudar. ¿Están de acuerdo? No se necesita mirar el barro contaminado, el veneno para. No se necesita hacer uno veneno para ayudar. El veneno no puede ayudar. Entonces, Roberto, ¿quieres ya seguir tu camino a ese planeta que ya conoces? Sí. Despídete de tu esposa. Me dices cómo está tu esposa. Que quede bien, tranquila. Quedo tranquila. Eso, dice que ya tierra no más. Como cuando uno va a una universidad y dice, no, esa universidad es muy mala, pues ya no lo vuelve allá. ¿Cierto?
ayudarle a tu esposa a que sane, a que esté tranquila y a que cuando se vaya pasa feliz. Y va a llegar a ese planeta que es una maravilla. No importa que esté con otro en una celda o esté contigo. No existe allá nada de esa maldad que uno se carga de esta vibración. Respírate, por favor. Okay. ¿Quieres ya entrar a tu nuevo hogar? Revísalo si sí es un buen hogar, porque tampoco nos van a engañar con cosas bonitas. Revísalo. Tú sientes si hay maldad, tú sientes si es solo amor, tú sientes la vibración. El niño. El niño, a ver si que le vamos a... Ya, vamos y nos despedimos de él. Muy bien. Ya estamos allá. Despídete del niño. Dile que tú nunca querías que sintiera esos nervios. Enséñale la fortaleza. Dale toda la fortaleza. No es débil el niño. No tiene tanto conocimiento que eso es fortaleza. Es que la ignorancia es ignorar y eso es debilidad. Entonces dile al niño que todo lo que compartió, todo lo que él, lo que tú hiciste en la casa fue su intención de ponerlo nervioso. Sácale esos nervios. Y vea si enseña a transmutar. Que los papás duermen para que pueda el niño dormir. Para que pueda el niño dormir, porque el niño siente, ¿cierto? Sí. La preocupación de los papás. Okay. Ahora, yo te digo a ti, Matías, si tus papás están preocupados y no duermen, tú no te preocupes, duerme. Soy Roberto. Ah, o sea, tú eres Roberto ahorita. Es Roberto, dile al niño. Dile al niño. Que si los papás no duermen, tú duerme tranquilo, el niño Matías. Porque las preocupaciones del papá y la mamá no son las preocupaciones de sus hijos. Lo tóxico del papá y la mamá no es la toxicidad de los hijos. Sus cosas feas no son de uno. El niño es independiente totalmente. El niño que sea totalmente independiente y que no va a bajarse al nivel de los papás, sino va a dormir tranquilo y verás que solo con ese hecho ya inunda a los papás de tranquilidad. Pero el niño no va a ser responsable de la intranquilidad de los papás. Solo dile a Matías que él cumpla con ser Matías. Dentro de esa bondad que tiene para darle a esa familia. Y ya, así de simple. Y así irradia en ellos. ¿Qué dice el niño? Que sí, señor. Eso, que duerma tranquilo. Que se goce de esa edad donde uno duerme. Come bien, duerme bien, piensa bien, porque eso va a irradiar en todos los presentes. Él siempre va a comer bien, dormir bien, trabajar bien, piensa bien, y es bien. Ya, niño, ya te vas a despedir. Usted dice que ya nervios. Por nada, ya no existen esos nervios ni porque hay un examen, ni porque no hay comida a veces, o porque se quemó el arroz, o ya no hay preocupaciones. Hay que gozar todas las etapas de la vida bien. Saber vivir para partir bien. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Niños, ¿no todos están de acuerdo? Despídete si está por ahí
las mineras Tela, todos los de la casa, ellos te han visto de una u otra manera, despídete de todos, Karen, gracias por esa estadía que estuviste ahí. Ya todos saben que nunca tuve la intención de hacer daño ni asustar ni nada. Y de una vez, todas las auras que hay ahí se fortalecen tanto que no llegan espíritus de baja vibración. No llegan cosas feas ahí, porque es que es un hogar lleno de amor. Y esa casa tiene una energía tan buena que todo lo que pase por ahí prospera. Todo está cambiando, toda la estructura molecular, toda la información molecular está cambiando. Ya no hay compatibilidad con nada malo. Y los que lleguen ahí e intenten ser malos se van a dar cuenta que no pueden hacer nada. Que nadie les va a recibir eso. Muchos cambian para bien de su manera. ¿Listo, amigo Roberto? ¿Ahora sí nos despedimos? Sí. ¿Ya revisaste tu nuevo hogar? Sí. ¿Ya te diste cuenta que es un hogar extraordinario? Sí. Entonces, ve con Dios amor. Y gracias por toda tu ayuda. Y no hay conexión ya con nada de baja vibración. Entonces, chao. Y cerramos tu portal. Que esté bien. Uno, dos. Alberto, ¿cómo es Matías? Se ve bien. ¿Cómo está a doña Estela? Está bien. ¿Ya ves que don Roberto se fue? Sí. ¿No hay nada por ahí? La casa, ¿cómo está? El aura de los demás que están ahí. Están bien. Quiero una revisada así de, ¿cómo que dicen? Abuelo de pájaro. De la familia, de la noche, de todo ese entorno familiar que Matías se encuentra. ¿Cómo lo ves? Proyectalos a 30, 40, 50 años. Sí. Wendy, ¿sigue con carácter fuerte? Sí. ¿Y cómo está Mauricio? Bien. ¿Está con él? Sí. ¿Soporta carácter fuerte? Sí. ¿Wendy alcanza a ser muy grosera con él? ¿Te pasa de la raya? No. ¿No? Aguantar. Tolerable. Un fuerte recio. ¿Qué es lo que, por qué tan fuerte ella? ¿Por qué te caracteriza así? ¿Qué es lo que ella utiliza? Para que no se la monte. Para que no se la monte. Está a la defensiva, está muy a la defensiva. Sí. Llamémosla, así que pase. Que pase la gente. Llámala. Dile que en este momento muéstrale toda la historia de Matías, de un ser que ella quiere mucho. Pásale la historia, la que ya no va a vivir. Pásala.
cuando el niño iba a quedar en silla de ruedas. Y dime qué tal, cómo reacciona ella. Está llorando. Mira que, según la relación que uno se encuentre, el ambiente está en esa relación. Ella está en una relación baja. Él les habla de sensible, creer que otro hombre le va a hacer daño, creer que le van a engañar, creer que también le van a abandonar. Eso no es bueno. Que es lo que hace es contaminar lo que es. Dice que ella por voluntad propia, quiere cambiar ese patrón oscuro que no vale la pena que el niño experimente. Porque huele. No lo tiene con el niño. ¿Cómo? No, dice que no lo tiene con el niño. Pero el niño va a casa. Están conectados. Porque él ya sabe que su maestra es ella. Y es que aprender de esa gran maestra de los errores. Y es que, ¿qué hace que ella se vea a la defensiva? Cosas que vio. ¿En dónde? ¿En el colegio? ¿Dónde? ¿En la casa? ¿Chiquita? ¿O en otra especie? Como los hombres maltrataban a las mujeres. Ha sido víctima de esos machos, ¿cierto? No. Entonces, ¿lo vio? Sí. ¿En el hogar de ella? De muchas partes. De muchas partes. ¿Cuál es la solución? ¿Es la que solución ha tomado para no dejar entrar en su vida a un matrimonio? El carácter. El carácter. Y es que ella puede carácter fuerte, puede perder su gran hombre. Si no controla eso, puede perder su gran hombre. Porque él se convierte en amor. Y se repita lo que ella tanto ha luchado que no sea en su hogar. Le llega alguien bien. Mira que ya pasó. Ya pasó. ¿Ya pasó? Sí. ¿Con quién? Con Mauricio. Con Mauricio. ¿Ya Mauricio con quién? Sí. ¿También la maltrató? No. ¿Quiere? Dos cachetadas antes. Dos cachetadas fueron nomás. Que ya no se dejó. No se dejó. ¿La solución es no dejarse y seguir? ¿O cuál es la solución? ¿O enseñarle a que no maltrate su gran amor? Cambiar. ¿Quién cambia? Mauricio. Mauricio, ¿tú también? ¿Tú si tienes un hombre súper celoso y jodido y todos los días joda y celos? ¿No llega el momento en que tú quieres pegarle para que no juegue? ¿Te acuerdas de Kiko del Chavo? Cállate, cállate, que me desespera. ¿Cómo se quiere llevar una mano? Sí. La cantaleta no es el camino para educar o para formar o para ayudar. ¿Quieres confiar en tu esposo? Sí. ¿Quieres vivir desconfiando y sufriendo ahí? No sufro, solo desconfío. ¿Tú sabes qué pasó con tu tía
blanca. Y por estar desconfiando y desconfiando y desconfiando del marido por 40 años, por 38 que lo lleva próximo a 40. Y ella está acá en mi pareja. Sí. Y ella lo que dice, pero bueno, mira. Entonces, como tiene su esposo. Y si él te cambia, pues déjalo. Porque tienes que tolerar al esposo, a alguien que ya no te quiere. Cuando uno se consigue un amor, es porque las cosas joden mucho, tenlo bien clarito. Las cosas joden mucho y uno se mama y se cansa. Y uno busca amor por otro lado. O si uno es infiel, es porque ya no quiere. Y uno quiere hasta cuando el corazón le diga. Y la mujer tiene el poder de enamorarla a uno toda la vida. Solo con amor. Con comprensión, no con joder. Con diálogo. Si quieres perder a ese hombre que yo digo que es bueno, porque si él te dio dos cachetadas, mal hecho. Mal hecho, a pesar, así tenga la justificación. Pero tú tienes que controlar ese poder del carácter. Tienes que controlarlo porque te vas a ganar muchos problemas. Y más, no bien manejado con tu gran amor. Tú quieres amar en la libertad que es, si él quiere algún día dejarlo o amarrarlo. Porque me pegó, entonces yo tengo que seguir con él. Sí, porque lo amo. Y no quiero que nadie se la lleve y yo me pongo violenta porque alguien se la apareció, porque lo saludaron. Eso es feo, la mujer así. Fórmalo, ayúdalo a formar, moldéalo. Nosotros los hombres, cuando encontramos el amor de una mujer, nos moldeamos. Pero si hay amor, si nos acomodamos a ella y son dos personas que se completan y se convierten en una persona. Pero con resentimientos, con rabia, con celos, no logramos. Tú quieres que sufras a tu hijo viéndote aprendiendo mañas. No. Y también puede maltratar siendo a esa maestra. ¿Qué harías tú para cambiar tu historia desde el amor para ese amor familiar en esta dimensión, en esta tierra? Bajar la guardia. ¿Cómo? Bajar la guardia. Bajar la guardia, pero ¿qué es bajar la guardia? Porque tampoco... Quererla. Ah, sí, porque tampoco es un bobo. Bajar la guardia es pensar antes de actuar. Y cuando tú piensas, tomas unas decisiones sabias. Pero nunca te vas a dejar maltratar. ¿Por qué? Porque si tú permites el maltrato, se va a repetir. Y te sigues maltratando. Hazlo en una empresa. Me maltrató. Primer llamado a atención. Por escrito. Verbal. Segundo, me volvió a maltratar. Por escrito. Y ya casi separación. Y la próxima separación total. Así tenga uno hijos, así uno no tenga ese gran amor, pero hay que separarse. Porque uno puede chuparse 100 años para que el otro cambie y sea mejor. Más bien, tú irradias amor y no esperes nada, da amor, no esperes nada, pero si es negativo lo que te está recibiendo, te vas a hacer, pero no vas a hacer maltratar,
¿Está roto? No hay que estar agradecida. Habla con tu esposo, dialoga, conquista con el amor. Enamóralo. Enamóralo. Y si es que quiere ir, pues que se vaya. Pero enamóralo. Insiste en que entre desde el amor, no es del odio, ni los celos, ni la hora. ¿Listo? Ahora tú siendo no dócil, pero siendo inteligente, inteligencia emocional donde tú te controlas, donde tú dialogas, donde tú tomas buenas decisiones. ¿Cómo ves a tu niño? Empatía. Bien. Llama a Mauricio y dile, vamos a seguir jodiéndonos la vida, sufriendo, pensando lo que no es. Dejen al niño dormir, es tranquilo. No les va a pasar, a mí no les va a pasar nada. Ustedes son los niños. Fueron niños. Y también dormían, ¿cierto? Sí. Yo gustaría que el papá estuviera toda hora ahí los ojos del papá y la mamá. Usted sabe los ojos y que es justo cuando ven los ojos ahí. Déjenlo libre. Ustedes lo cuidan. Pero no con esa sobreprotección. Y sean felices sabiendo que el niño está bien. Si ustedes ven algo que no les dice al niño, déjenlo. No se imaginen lo que no es. Porque él está conectado con ustedes y siente todo. Y sufre. Pero ya el niño sabe que no va a cargar con sus preocupaciones. Ustedes son los que van a no dormir si vienen ahí tan pegados. ¿Quieres seguir preocupados por nada? ¿Sí quieres seguir preocupados por nada? No. Ok. Entonces, si aquí dicen en paz y saben que el niño duerme bien ustedes también, porque hay armonía, hay tranquilidad y no hay pensamientos tóxicos. Esto es que el amor lo morir, así de fácil. Es el que salva a todos. Con la suegra. ¿Ya lo entiendes? Sí. Eso, apóyala. Algún día seremos mayores, muy mayores, y estaremos solos también. Los hijos se nos van. Entonces, hay que también enseñarle a la suegra a que ustedes, a que ustedes en sus ancianos no se van. Aman a la suegra. La llama se vive, ¿no? Y si vive con ustedes, pues que todos vivan en armonía. Nadie se mete en la vida de nadie. Así de fácil. ¿Listo? Entonces, ¿qué con el amor? El verdadero. No es mental, sino que sale del alma. Que entra al corazón y que nos invade. Igual Mauricio. Igual mío. Ya sabemos que la historia no puede cambiar. Vale, chao, estamos en contacto. Ahora estoy con Alberto. Cerramos todos los portales que quizá nos han cerrado. Solo entran personajes llenos de sabiduría. En todas las dimensiones que nosotros acheamos. Ahora, Alberto, revisa tu columna. Y esos dolores, donde sea. ¿Y qué ves que está ahí causando ese dolor? Una bolita en un disco. ¿Qué pasó con ese disco? Con esa bolita, ¿cómo surgió? ¿Cómo salió? ¿Por qué causa? Una caída. Una caída. ¿Hace cuánto?
3 años. 3 años. ¿Y por qué se expresó el dolor anticipado? ¿Tiene que ver esa caída? Una mala postura. Mala postura. ¿Al sentarse o al hacer fuerza? Al hacer fuerza. Al hacer fuerza. ¿Cuál es la solución que encuentras? Habla con el disco allá, con esa, ese grosecito que hay, ese granito, esa cosa que es ahí. ¿Qué está causando? Pregúntale qué está causando ese, eso que brotó ahí, en esa estructura. Presiona los nervios. Presiona los nervios. Y de ahí pues automática el dolor, ¿sí? Sí. O sea que está hinchado eso. Entonces, ok. Una hernia. Una hernia. Por esa mala postura, no, la caída, por la caída, ¿cierto? Sí. ¿Y está en este momento expresada esa caída de hace 3 años? Sí. ¿Ha permanecido durante los 3 años o fue clarificarse con la mala postura se volvió a expresar? La mala postura se corrió. Se corrió. Como esa hernia discal, te van a decir. ¿Está tocando con el nervio? Sí. Entonces, en este momento, imagina tus brazos, tus manos, cómo enviar una energía. Están ahí envolviendo tus manos a ese disco y le están mandando una información a esa hernia que ya terminó su estadio y que ahora sí vamos a tener más cuidado con las posturas, con los calentamientos, con el peso, con la fuerza que da. Mira cómo se va desvaneciendo. Mira cómo se va cerrando esa hernia. Donde el sistema nervioso coge su ruta. El sistema nervioso estaba cambiando de camino y automáticamente había un contacto. Se conectaba con el cerebro donde hay dolor. Entonces, el sistema nervioso sigue su camino, bien, su sistema de energía. No hay contacto con esos hilos energéticos. Causaban dolor. Siente cómo sana, cómo se anestesia mientras que sana toda esa parte. Pero tú puedes caminar, puedes moverte y todo. Pero mientras que sana, como todo tiene que regenerarse, mientras se regeneran esas células, ya tú no sientes dolor. Y el sistema nervioso no manda esos latigazos de dolor. Sí envía la energía para la psicomotriz, pero no el dolor. Siente cómo se desconecta el dolor del cerebro. Y cómo se desvanece la hernia, cómo se regeneran los tejidos y cómo se anestesia hasta que sana. Para no sentir el dolor. Uno, dos, tres, menos dolor.
entras este y le dices de 1 a 100, ¿qué dolor estás sintiendo ahorita? 1, 2, 3. Sí, hay dolor, pero bajo. ¿A qué porcentaje más o menos? De... ¿De 100 a? De 100 a 20. A ver, ese 20, anestésialo. ¿Por qué está ese 20 ahí todavía el dolor? Porque hay maltrato. Porque hay maltrato. Y eso lleva por años, ¿cierto? Sí. Entonces, anestésialo más. Como ya no va a haber maltrato, ahora sí va a tener cuidado. Las células entienden ese nuevo lenguaje de cuidado. Y ya se va fortaleciendo todo lo que tenga que fortalecerse dentro de esa estructura, esa parte de la estructura. Y tenemos que llegar a cero dolor, porque la anestesia, mientras que sana todo, no va a permitir esa molestia. 1, 2, 3. ¿A dónde está el dolor? Sigue el dolor. ¿Está anestesiado? Pero se siente el dolor. Desconectarse del dolor. Que siga, pero anestesiado. Porque ese es el proceso que está quitando todo. Ya, ahí está el dolor, pero no lo siente. Y no vas a usar ni el peso, ni de la fuerza, ni etcétera, ni etcétera. 1, 2, 3. La conexión que tienes con el sistema nervioso se desconecta del dolor con esa parte económica. Te vas a poder sentar bien, recto, más recto. Te vas a poder caminar, pero vas a tener que ocultar el que estás sanando. Eso va a sanar muy rápido, porque las células llevan el celular. Entonces, cuento de 1 a 3, vuelves aquí a la hora y hablas muy en real, en un idioma que nosotros no conocemos, tú lo entiendes. Hasta el momento en que nosotros queramos comunicar de lengua muy en real. Y te da también mucha risa. Porque eres consciente que está en real. Pero no te da miedo si no sabes que es un juego mental. Y escuchas. Cuento una vez, vuelves aquí a la hora sin dolores, sin molestias, sin mareos, pero sí muy trabada la lengua, porque es un lenguaje muy extraño el que tú hablas. 1, 2. Total. ¡Uy! ¿Qué me cuenta? ¿Cómo va? ¿No? ¿Sí? ¿De regreso? Cuéntanos esa experiencia que crees que no. ¿Le ¿Te acuerdas de las gafas? Que de a pocos tus ojos van a empezar a sanar. Entonces de a pocos tú te vas a dar cuenta que las gafas, por el enfoque del ojo, van a ser inservibles, porque las costillas van a bajar. Recuerda que el inglés ahora te va a gustar. ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Y cómo la vas a dar con la niña? Ya. ¿Nunca piensas?
Ya mejor. Y Blanca y el esposo, ¿qué tal? ¿Cómo la has visto? ¿Te cantó la tercera pregunta? ¿El qué eres tú? Pues fue excelente, ¿cierto? Y eres un buen canalizador. Y así, qué bueno que ayudamos a parte de tu amigo. ¿Para qué sea? ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Sí oyes? ¿Por qué no venía a estar? Todo le Es que eso es muy berraco explicarlo, ¿cierto? Eso es muy tremendo, pero echa, tómate eso que tampoco pude como el arco. Hablen ahí un ratico. Allá ustedes se entienden. Yo no soy el casado, ustedes se entienden. En el Wendy. ¿Qué tal ese diálogo extraterrestre? ¿Qué pasó con ellos? Oiga, la mamá de Wendy. Olga, pero ¿quién es Olga? La mamá de Wendy, su hermana. Y la suegra es... Seguro que se tiene hermana, es de mi hermano, me parece.
hermana. Sí, sí, o sea, la abuelita de... Sí, la abuelita materna. Materna. Es la abuelita materna. Sí. Pero no sabemos de dónde nos han llegado, pero viene visita y ella está estresada y yo le intento en un momento así de casa. Porque yo lo saludo y ya sabe. Yo llego luego, hola hermoso, y él de una vez me estira los brazos y se ríe. Bajémoslo a ver qué tal, cómo te sientes. Entonces yo soy la que le digo, yo soy la que le dijo a la que se mire el todo. Mire. Lo precioso, y usted no me tiene paciencia, relájese. Uy, pero es un estrés, pero es que joven, pero es que chile, porque es todo. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos preparados. O sea, tenemos que reeducarnos para la paciencia. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Pero de todas maneras tú estás hablando, o sea, súper claro, ¿cierto? ¿Sí? Hasta mejor. Y tienes más fluidez. ¿Sí? Mucha fluidez. Para no sea consumo, por lo menos tenga el bracito en la mano. Bueno, entonces... ¿Sí? Vas a chupar 10 veces y tú dices 1, 2, bueno, vas a decir 1, 2 porque los números ni los sabes, pero tú calculas que son 10. Cuando tú ya por allá algo te dices 10, normalito, ok, y hablas un español, pero muy fluido, chupa porque miren todo lo que queda. Miren lo bueno, sabor la mola. ¿A qué sabe? ¿Pero entiende? Ahora, chupa otra vez. Sabor a mango, porque es que eso es lo bueno de esos jugos que no hoy en día. ¿Cómo dice ya el sabor que quiere? ¿Cuál quieres? Y juega ahí con los sabores que tiene. El de maracuyá. ¿Qué que le eres? Y el de nudo. Eso. Ya cuando tu inconsciente te diga el 10, automáticamente ya eso en español es pero fluido, fluido, con una fuerza. Pasa menos tiempo, ¿no? ¿Cómo? Dicen por acá en Colombia que indio comido. ¿Indio comido? Indio man. No es marica decido, ¿cierto? Muchas gracias, Guillermo. Excelente la sesión. ¿De? Excelente la sesión. Ya ustedes me contarán. Si servimos de algo. Eso tiene un efecto. Entonces les agradezco cualquier cosa, me están comunicando, ¿cierto? Por mí, ustedes saben que hablaría un poco más, pero siempre. No sé, tiran en esto de aquí, se me pone a caminar cosa, o me viene a caminar, y la rodilla se... ¿Pero por un ratito o cómo es la cosa? No, de tu hermano, estoy seguro. La próxima vez me dices, para por lo menos 10 minutos ahí. Digo que, ¿cierto? La verdad, es la aprovechada del maestro, que se viene este por respeto, pero muy chévere. ¿Sí? Sí. Entonces, pues me despido con pena, yo también, y estábamos en contacto. Sí. Pero ya te comentará, pero muy bonito. No sé qué te acuerdes, pero lo que tengas que recordar es lo que. ¿Hace cuánto tiempo me reuní con Jardín Azul de Venecia? El de mi accidente fue primero, ¿sí? Después ya te contará. Sí, claro.
basado en el concepto. Muchas gracias. Hablas en inglés muy bien, ¿no? El quechua. Ah, bueno. El quechua lo hablas muy bien. Gracias.